Y sala que cierre, sala que no vuelve a abrir. Sala que dentro de 2 años será un Burger King. Pues estoy así como un poco bipolar o esquizofrénico. Por un lado estoy triste y cabreado y por otro estoy ilusionado de ver que realmente conseguimos tirar para adelante a duras penas y con mucho esfuerzo, pero que la gente nos lo reconoce mucho. Es un poco la indefensión de poder trabajar de una manera realmente efectiva, pero por otro lado el decir, bueno, pues mira, nos estamos sabiendo adaptar y al menos estamos rescatando unos cuantos músicos, ¿no? Al margen de ayudarnos a nosotros mismos. Y eso me hace sentir bien, me hace sentir feliz. Porque tú cuando tienes programada una gira para unos aforos, con un montaje, con un grupo de personas, y ves que de repente te ponen los aforos a la mitad, incluso menos al principio, pues es muy difícil. O sea, te tienes que reinventar, tienes que cambiar el repertorio, a veces hasta reducir en personal, porque es que no dan los gastos, ¿no? Y eso que nosotros hemos querido, de hecho, hasta hemos dejado de cobrar nosotros para que nuestro equipo pueda cobrar. Las cifras de asistencia en los conciertos en el COVID son totalmente inviables económicamente. O sea, pues todas las salas han abierto pues para evitar gastos superiores o como guiño a los artistas y al público. O sea, no salen los números. Si la pregunta es si salen los números de la música en directo, no salen los números de la música en directo. Pues hombre, nosotros somos de los que aplicamos la normativa a rajatabla, con lo cual la última silla de una mesa tiene que guardar 1,5 metros con la primera silla de la mesa siguiente. Y eso nos da un aforo para 30 personas, exactamente para 30, ni una más. Me hubiera encantado notarlo, pero en la práctica no he podido hacerlo porque nos hemos quedado en ese 30% del cual no podemos superar porque nuestros metros cuadrados son los que son y con la distancia de seguridad interpersonal y sentados, pues no dan los metros cuadrados para más. Es decir, que te da igual que te den el 100% del aforo si tú no puedes meter más sillas ni puedes... Tiene que haber esa distancia entre las personas. Una sala para 300 personas, estamos trabajando con el 10% del aforo. Los conciertos, en el momento que te falle una mesa, el concierto es deficitario. Y en caso de que llenes todas, pues está oscilando la ganancia entre los 100 y los 50 euros por bolo. Yo creo que todo lo que se está haciendo ahora es un poco para seguir ahí, para estar ahí, para apoyar al staff, ¿no? a todo el equipo, apoyar a las salas, apoyar a los promotores. Yo creo que se ha hecho para eso, ¿sabes? Yo dinero, no, por lo menos nosotros, no hemos ganado. Nos hemos ajustado todos, se han ajustado los artistas, se han ajustado las salas. Hombre, sí habría otra posibilidad, pero no entra en la filosofía que tenemos la sala, ¿no? Se podía haber elevado y multiplicado por 10 el precio de las entradas. Entonces, sí, al disminuir la posibilidad de aforo, se multiplica por 10 y sí salen las cuentas para artistas y para sala. No hemos querido ir por ahí, ni lo hemos intentado. No es nuestra filosofía de las salas pequeñas y medianas, no es la filosofía hacer esas cosas, ¿no? Entonces, lo que te digo, sí que ha habido una apuesta muy fuerte de las salas y también ha habido una apuesta por parte de los artistas, que es muy importante decirlo. Nos hemos ajustado todos en las condiciones. O sea, tiene que cambiar ya. El verano que viene no puede ser como este. Si no, o sea, ya se ha arruinado muchísima gente, pero es que si tenemos otro verano así, va a haber gente que ya deje la música directamente. Y sala que cierre, sala que no vuelve a abrir. Sala que dentro de 2 años será un Burger King. Es decir, si en Madrid tenemos 60 salas, hablo de Madrid capital aproximadamente, sala que pierdes, se quedan en 59. Y si cuando termine todo esto quedamos 40 salas. 40 salas proporcionando música en directo a una población de 3,5 millones de habitantes. Menuda mierda. Seríamos, vamos, una de las ciudades más empobrecidas en calidad musical de todo el estado. A nivel de negocio es agotador. Y en un modo de supervivencia constante, lo que acarrea un estrés increíble, tanto para la parte de dirección como para los trabajadores en sí, los que han podido salir del ERTE, que esa es otra. Yo recibo al grupo, hago de técnico de sonido, después hago de portero recibiendo a la gente y explicándole la normativa, ayudo al camarero durante el concierto a servir las mesas y luego me quedo a limpiar con el camarero y ya está. Así sale adelante.
O sea, cuando digo que sale un beneficio entre 100 o 50 euros, es porque yo no cobro, claro. Si cobrara, evidentemente... Yo creo que la música siempre ha sido el último de la fila, ¿no? Es fácil decirlo, pero bueno, la cultura en general siempre ha estado en la cola de todo y la música ha sido el patito feo de la parte cultural, o sea, y la música en directo de manera particular, ¿no? Mira, ya sé lo que quiero pedir. Se me acaba de ocurrir, como para los Reyes Magos. Yo quiero aplicar la misma normativa que en el metro, pero la que se aplica de verdad en el metro, esa es la que quiero yo. Porque yo tengo... O sea, estoy haciendo conteo uno por uno y vienen solo 30 personas, pero cuando voy al supermercado a mí nadie me cuenta. Pero bueno, no va a ser que ya de repente en 2022 sea la normalidad y ya otra vez como antes. Yo pienso que el 2022 va a estar bien porque vamos a poder volver a tocar, pero también va a haber un colapso importante, ¿no? De bandas que van a salir todos, los que estaban esperando en su casa, van a salir a hacer giras, ¿no? Entonces te vas a encontrar ciudades con que está bien para las salas de concierto porque va a haber mucha demanda. Pero es verdad que para los grupos, a ver... Para mí, el hecho de que alguien entre en una sala, se le valide la entrada y pueda ponerse donde le da la gana, en primera fila, lo que tú prefieras, detrás, en la barra, con tu cerveza, ir a por unos chupitos porque te lo estás pasando genial o ir... O sea, esa libertad de decir de momento, de disfrutar un concierto, bailar, aplaudir, saltar... No lo voy a creer. ¡Fua! Me acaba de dar un escalofrío. No quiero ni pensar... La alegría de volver a recuperar mi público y de abrazarle, sobre todo.